parceros, el río que ustedes ven abajo, ese es el río Guatapé. Tiene muy buenas avaletas. Por acá vamos bajando para el municipio de San Rafael. Ya el acompañante del día de hoy. Salve la cámara. Y así va el acompañante de camino del día de hoy. La acabamos para el municipio de San Rafael. Por acá vamos, ya dejamos de llegar a la represa de playas. Se está ubicada muy cerca del municipio de San Rafael y esto también es un lugar excelente para practicar la pesca deportiva. Tiene black bass, tiene mojarra, tiene foahón. Ya vamos a seguir el camino y vea qué espectacular día nos hizo hoy para viajar. Allá está la entrada del embalse y para abajo está el muro del vertedero. ¿Esa es la que se trae? Es la que yo traigo. Bueno, señores, primera mojarrita del día. Estamos por acá en la represa de Guatapé. Es que Guatapé. Estamos en agua, señores. Primera mojarrita del día. Yo quiero la mojarra. Esta que la regla, pues la miramos. La regla está en el bolso. Gracias. Y ahí también debe estar el gris. El gris. Hasta le puse el gris en la boca. Asegúrese. Espera. Si quieren acá yo la saco. Yo la tengo. Está muy bonita. ¿Viste la regla? Claro. Luego con el otro. Ah, yo lo estoy grabando. No, una foto, una foto. ¿Cuánto? 28. Tómala eso. ¿Dónde ya sabía que se iba a hacer por foto? Ya es hora de hacer pavo. Ya. Ya quiero pescar. ¿La suelto? No, espera, suelto, le pongo la cara. Señores, primera mojarrita del día. Por acá en la represa de Jaguas, mide 28 centímetros, está bien bonito. Vamos siempre vamos a liberar. Bueno, parceros, el día de ir por acá pescando en la represa de Jaguas, basecito de 26 centímetros, ya está de medida. Vamos a liberar. Thank you.
Rona, entramos al propio hueco. ¿En palo? No, pero lo pegué. Sí, sí, lo había pegado. No, lo había pegado, weón. Vallecito. ¿Cuál ales? ¿Cuál ales? Suave. Ah. Pues que de marca también le mete mucho a eso. Sí. Besito. Ahí está, vallecito con caucho. Ahí está, va para el agua. Terror del caucho, pa. Qué risa, parece una señora. Ahí está, otro vallecito con caucho. Qué pesca la que nada más he hecho hoy con caucho, señores. Ese sí, caucho es certero, huevón. No, es certerito el berraquito ese. Pero ¿sabes yo qué, sabes qué he pillado, perro? Que el equipo es el que le ayuda a uno. Uno tiene que saber configurar ese equipo, huevón. Ahorita al mediodía nos tiramos baño. No puede ser que está viendo dolecito. ¿Qué relajo? Me acaba de olvidar todo. La verdad es que yo no sé la hora que no me he acordado ni de Pablo, parce. Parce, a uno acá le olvida hasta la mujer, yo que... ¿Yo qué, perro? Oye, papi. Pescador de alma pura no se duerme. No, en Guatapé estaba picando a las 12. Está bueno el pica a mediodía. Está más duro por la tarde. Hey, ¿vos trajiste líquido? ¿Se trajo líquido? ¿Qué trajo? ¿Qué trajo? Agua. Ay, mío. Pero ¿sabes qué? Iba a echar una gaseosa para el almuerzo, weón, y me olvidó. ¿Ah? Iba a echar una gaseosa para el almuerzo y se me olvidó. Toca.
¡Ay! Sí. Signo este, él le saca los ojos. Mira esta. Papi, me dicen el terror del caucho. Y hoy tenemos asistente que nos ayuda a liberar. Que no pesco nada. Ay, la voy a aburrir. Tú te devuelvas, se le devuelva, se le ve una. Duro. Ahí está. Vallecito, va para el agua. Suelte. Sí, pues. Señora, ahí está. Vallecito. Con Zoom. Ahí estamos pescando. Con Zoom. Ahí está, señores. Y para el agua. Ay, marica, ese estaba bueno, huevón. Ya lo voy. Dame esta. Creo que es la chusa, creo que es la chusa. Creo que es la chusa. ¿Dónde está? Yo creo que antes que mide la ahorita. A ver si esa es la pequeñita. Ah, no, mentiras. ¿Cuánto? Esa está como de 25. ¿Cuánto es que mide la ahorita? No, la ahorita es la más grande. Esta no. Señores, una mojarrita más en la represa de aguas. Pues siempre vamos a liberar. No, oh, sí, la verdad es que fue, ahí fue error mío. Que. Ay, que no, sí, sí. Ah, una baby mojarra. Ahí sí, esta se la disfruta. Para los que me van a preguntar por el equipo que estuvimos utilizando en este video, estuvimos utilizando ese equipo de la marca Giller. Este es un combo Advancer. Caña medium, 6 pies, carrete tamaño 3000 con línea monofilamento de 8 libras. Este es un excelente equipo para manejar este tipo de señuelos. Y estuvimos utilizando este jerbaitcito de la marca Zoom. Este es de 3 pulgadas en un montaje Texas con una plomita de 1.16. Este da excelentes resultados para la pesca de bass en varios colores. Ahí está el montaje que estuvimos utilizando y el equipo que estuvimos utilizando para los que... pronto tienen la duda y quieren saber qué equipo estamos utilizando, así que sigamos con el video. Bueno, muchachos, hasta acá el video de hoy. Muchas gracias por quedarse hasta el final. Esta vez estuvimos en la represa de Jaguas, estuvimos utilizando estos señuelos blandos y realmente, muchachos, salieron muy efectivos para la pesca del black bass. Así que les voy a estar preparando un video para que aprendamos a manejar este tipo de señuelos, ya que son bastante efectivos para estas pescas. Dios los bendiga, muchachos. Muchas gracias a nuestros patrocinadores, AF Tienda de Pesca y Cascabel Indumentaria, que son los que hacen posible estos viajes de pesca
Ya saben que si no se han suscrito al canal, por acá va a estar el botoncito rojo, van, se suscriben y vamos a estar subiendo videos de pesca toda la semana. Dios los bendiga y nos vemos en un próximo video.